Paula, todo el día con el maquito teléfono. Mamá, joder. Haz el favor de vestirte, tendríamos que estar saliendo ya. María. 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 No me caso. Sí, sí, Cris, te lo juro, te lo juro. Coño, mamá, que ya va. Ah, pasa, Albertito, abróchame. Bueno, no, 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 Cris, en serio, ahí estaba el tío, más salido que tu abuelo en tu comunión. Vale, total, que se me acerca, ¿vale? Y yo, evidentemente, como si no lo hubiera visto. Y se me pone delante y con todo el morro me dice que, ¿qué, qué? Ya no me caso. ¿De verdad? Ay, Cris, no, no cuelgues, ¿vale? Bien, bien, es que es lo que tienes que hacer, claro que sí, Alberto, muy bien. Perdón. No, sí, la verdad, no sé. Y no es que no quiera a María, ¿sabes? Ya, pero, ya. ¿Cómo voy a estar yo con una chica que no sé? Que... Joder, Paula, que se quiere ir a vivir a un puto chalet a lo francés. Igualito al de sus amiguitas superpijas que solo saben hablar de los putos chalets franceses de los cojones. No, claro, ¿cómo vas a estar con esa estirada, con la cara de muerta que tiene? ¿O no, Cris? Joder, Paula, que es María. María tiene como cara de haber matado a alguien. ¿Paula? ¿Lo sabe mamá? ¿Va a alucinar? ¡Puf, alucinar! Joder, Paula, que esto es serio. ¿Tenéis idea de la hora que es? Mamá. A ver, hijo, varias cosas. La tía Paquita ha llamado, que no viene a la ceremonia. No, ya sabes cómo son. Anárquicos o algo así. ¿Van? Mamá. Ahí tienes que decir si Juan y Rafa van en la mesa de exalumnos del colegio o la de exalumnos del instituto. Mamá. Bueno, ya sé que es una decisión difícil, pero es que la tienes que tomar. Bueno, tú pues a ver a qué esperas. Tranquila, mami, si no hay prisa, mujer. Que Alberto no se casa. Cris, ¿me has oído? Qué tonterías tiene esta niña. Hay que ver. Mamá, es verdad. Mamá, pero, deja que te lo explique. Mamá, escúchame, por favor. Habla, a ver cómo le digo yo a tu abuela que no te casas. Nada, Alberto, que no se casa. Le va a dar un patatús sin verde y de boda vamos a ir de entierro. Mamá, por favor, ¿quieres tranquilizarte un poquito? Vamos todos a calmarnos. ¿Quién quiere unos huevecitos? Hasta los huevecitos estoy yo de ti. A ver, hijo. ¿Por qué no te casas? Mamá, ¿cómo quieres que me case con una mujer obsesionada por la comida vegetariana? Y además, biológica. Es que sin pesticidas, ni conservantes, ni colorantes. Mamá, coño, que me gusta el solomillo. Ah, ya está. Muy bien, es eso. No te vas a casar porque a María no le gusta el solomillo, ¿no es eso? No, es que no solo eso. Es que, como a ella no le gusta, vas a casa de la abuela y de la suegra una vez a la semana y lo único que comes es cosas verdes. Mamá, es que Alberto tiene razón. Y además, que le gusta lo francés. Pues lo siento, pero no puedo entenderlo. No entiendo que si la quieres, no, no. No lo entiendo. Mamá. Es que le he dicho que no me caso. Ya. Me he dado cuenta. Ya. Si eso, voy a llamar a María. Papá. Es decir, yo quiero a María, ¿no? Sí. Bueno, es decir, la quiero. Pero no sé si podré quererla siempre, no lo sé. Bueno, es que no puedo saberlo. Además, no quiero perderme cosas por el hecho de estar con ella, ¿no? Claro, hijo, claro. Yo creo que tiene razón. Tampoco sabes si podrás quererla siempre. Sí, a eso me refiero. Pero por otra parte, joder, no sé, es María. Es muy especial para mí. También pierdo cosas sin ella. Claramente, hijo mío. Yo... En mi modesta opinión, pienso que también pierdes cosas sin ella. Además, tampoco es que sea una estirada francesita, ¿no? Vale, es una estirada, eso sí. Pero bueno, nadie es perfecto. Yo tampoco es que sea la persona más tolerante del planeta. Claro. Además, seguro que ella es vegetariana. Vale. Pero así siempre te ha gustado muchísimo las flores. Papá, ¿pero qué dices? Bueno, tú ya me entiendes. La flor. Me refería a la flor. La flor de la mujer. Voy a llamarla. Yo de ti no lo haría. Mi mamá, déjale. Vas a avisar tú a tu abuela, ¿eh? Es María. Bonjour, mon amour. Alberto, que no me caso. ¿Qué? Pues no sé, Alberto, tengo dudas. Tengo muchas dudas y... Tengo dudas. Casarnos. No, no, si yo también... ¿Qué? Que yo tampoco. ¿Cómo? Que yo qué sé, que no quería casarme. ¿Cómo que no querías casarte? Compartir contigo, así, en general,
compartirlo todo. Lo verde, lo francés... No me digas que cuando estemos en el pabellón de la Renaissance no te hará ilusión. Pues no sé si me hará ilusión, María, no sé. Creo que lo importante es que estemos juntos y las decisiones que tengamos que tomar, pues yo las tomaría más adelante. Ahora da igual, ¿no? Hombre, da igual, da igual. Bueno, ya me entiendes, cariño, que a veces no sé si te entiendo o quiero entender tus gustos o tus disgustos. O... Ya, cariño, si es que tienes razón, la cosa está muy poco madura. ¿Poco madura? No, pero a ver, María, al fin y al cabo esto no son más que tonterías. Creo que nos estamos poniendo una barrera con todas estas gilipolleces para no afrontar el hecho de que a veces hay que intentarlo, ¿no? Y si no sale bien, pues no sale bien y ya está. ¿Y ya está el qué? Pues que te quiero, Florecita. De acuerdo, nos casamos, ya está. Y si eso, ya nos separaremos. Sí, si eso, ya nos separaremos. ¿Qué es broma, tontín? La Torre Eiffel nos espera. Venga, que vas a llegar tarde. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sí, yo a ti también. Dilo. María. Dilo. Te quiero, Moncheri. Vamos tarde. Hoy me caso. Claro que sí. ¡Ay, mariquita!